Bien, amigos, ahora sí vamos dando el inicio ya a la siguiente entrevista de la tarde. Voy a presentarla. Ella es Sandra Pinedo Rojas de Intriga Salón. ¿Cómo estás, Sandra? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la invitación. Cuéntanos, Sandra, ¿cuánto tiempo tienes con Intriga Salón? Con Intriga Salón tenemos 10 años ya. Bastante tiempo. Sí, 10 años, bastante tiempo. Sí. ¿Cómo te inicias en este mundo de la estética? Mira, al inicio yo tuve un salón en el cual, era casi mi casa, ¿no? Entonces, veía que mis clientas, por ejemplo, no les gustaba, sino que les incomodaba a veces cuando por ejemplo, otras clientas venían con sus bebés, ¿no? Y como que hay cositas que no les gusta. La bulla, por ejemplo, del bebé, ¿no? Ellas quieren como que relajarse, también tomamos el spa. Entonces, esas cositas veía del salón. Entonces, yo opto por hacerlo personalizado, ya que veía esas cosas, ¿no? Por ejemplo, unas mamás, yo la mayoría de mis clientas son ya mamis, ¿no? Madres de familia. Entonces, ellas pues querían estar con sus niños a la vez. Entonces, me decían, bueno, ¿por qué no lo haces personalizado? ¿Por qué no a domicilio, no? Entonces ahí donde entra la idea de hacerlo a domicilio, pues, ¿no? Claro. Y entonces sí, porque a veces ellas quieren estar de repente, por ejemplo, el tema de tinturación, hay que darle un tiempo de espera para que el producto coja el cabello. Entonces en ese tiempo ellas quieren estar con su familia, porque obviamente trabajan, entonces ya no hay mucho tiempo en la noche, y quieren estar con sus bebés, entonces bueno, ahí están, ¿no? Ya había más tiempo para los niños y ellas están en su casa tranquilas. Entonces, es donde ya nace la iniciativa de hacerlo más a domicilio. A domicilio. Claro. Que claro, ¿quién no quiere que la atiendan a la comodidad de su hogar, no? Sí, y ya no te descuidas que el bebé, ¿no? Ni estar llevándolo. Porque claro, las mamás disponen de bastante poco tiempo, ¿no? Cuando son mamás, sobre todo, por ahí. Y salir a un salón como que te da como que un tiempo de espera, ¿no? No, aparte que el horario del trabajo también a veces es muy tarde. Claro. Entonces ellas ya para ir a una peluquería y estar ahí, como vuelvo a repetir, a veces muchas tienen sus nanas, ¿no? Y ellas tienen hasta cierta hora de trabajo, entonces ya tiene que llegar inmediatamente. Entonces es como que ellas llegan ya a casa y nosotros en cualquier hora vamos. Por ejemplo, tengo una clientita que 2:30 viene de su casa. O sea, no hay problema, ¿no? O sea, vamos porque hay que darles a ellas esa comodidad, ¿no? Claro. Ese plus que es llevarlas y el horario, ¿no? El horario entonces, disponible. Como que 2:30, 3:00 a.m. llego a casa, pero satisfecha porque hemos hecho un trabajo, la cliente su necesidad, bueno, ha sido satisfecha. ¿Qué? ¿Vas a esa hora? Yo decía que 2:30 de la tarde. No. Por ejemplo, como le digo, mis clientes la mayoría trabajan, salen 6:00 y 7:00. Entonces, hay que hacerle diversos trabajos porque no es solo uno. Entonces, a ver si quieren un paquete. Y sí, 2:30, más tarde ha sido 3:00 p.m. que yo he llegado a casa. Pero wow. Hemos estado trabajando así, esos tipos de eventos a veces hay, ¿no? Que es y al otro día de repente tiene un evento, entonces ya hay que trabajarlas un día. Y no tienen tiempo por el trabajo, entonces. Sí, pues. Entonces, esto de domicilio. Tú le das la facilidad total. Claro, le doy la facilidad de que ya estén listas al otro día radiantes. Genial. ¿Siempre te gustó, Sandra, el mundo del estilismo? Sí, en realidad desde pequeña me gustaba los colores, me gustaba maquillar, me gusta, por ejemplo, ver a una persona y verles, cambiarle, ¿no? O sea, darle una opinión, ¿no? Y sí, desde muy pequeña me gustaba el tema de la peluquería, así que. ¿Te estudiaste? Ni bien terminaste el colegio, te pusiste a estudiar eso. Sí, me puse a estudiar, estudié todo, completo. Yo hago todo lo que es cabello, novias, color, cortes, las uñas, o sea, completo. Y bueno, eso ya hace 10 años, entonces es constante. Esto de la peluquería no termina acá, o sea, no es que termines tu estudio y quedó, no. Siempre tienes que actualizarte, sí, ¿no? Sí, porque hay nuevas tendencias, nuevos colores, nuevas cosas. Entonces yo estoy en constante capacitación, especializándome en muchas cosas porque las tendencias van saliendo, van cada año, cada año. Claro, claro. Entonces hay que estar siempre en constante capacitación. Ahorita actualmente, ¿cuál es la moda que ha venido? Porque
creo que el anteaño pasado estaba la moda retro, ¿no? Como que regresó un poco la moda pasada, ¿no? Sí. Pero ahora, ¿en qué moda estamos? En realidad estamos, sí, en la moda retro, seguimos, ¿no? Y por ejemplo, en tema de cortes, estamos con el corte bob, que es un corte que la mayoría está ahora utilizando, ya sea corto, largo, mediano, pero es un corte que está muy, muy de moda, ¿no? Es como que ahora, por ejemplo, el tema de maquillaje. El maquillaje ahora está saliendo el smoke, ¿no? Smoke eyes, el smoke glam, el cut crease, ¿no? Que esos antes sí lo trabajaban más a profundidad, era, y ahora está regresando nuevamente esos tipos de maquillajes más profundos, más marcados, ¿no? ¿Cuál es tu especialidad? Si bien es cierto me dices que haces de todo un poco, pero ¿cuál es tu especialidad o lo que más te gusta hacer? Maquillar mis novias, me encanta. Maquillar mis novias, mis quinceañeras, me encanta. Es que yo sé y tengo entendido que solamente es una sola vez en su vida que van a casar, es una sola vez que cumplen años, entonces hay que dejarlas lindas, porque es su momento, exacto. Entonces me encanta maquillar, sí. ¿Y cómo trabajas con ella en el lado anímico? Porque una novia debe estar súper, súper nerviosa. Las novias que me han tocado, sí. Y en general, todas están nerviosas, todas están, bueno, y entonces hay que ser un poco psicóloga, hay que ser amiga, hay que tratar de estar en todas con ellas, de relajarlas, de repente por ahí darles un producto que se relaja, unos masajes antes de, tratar de lo más posible en relajarlas, porque ellas están tensionadas con todo, ¿no? Entonces siempre, siempre hacerle, en cuanto, por ejemplo, a un maquillaje que se le va a brindar, hay que hacerle preguntas abiertas, ¿no? Porque hay que llegar a ellas, ¿no? Hay diferentes tipos de novias que algunas son románticas, que son muy, 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 muy sutil el maquillaje, otras que le gusta más el vanguardismo, ¿no? Entonces, y hay que ver qué tipo de maquillaje es que, ¿no? Que vaya con un acuerdo a su personalidad. Claro, y el rostro también, ¿no? Y el rostro, sí, tiene mucho que ver la morfología del rostro, pues, ¿no? Que hay que ver bien, y sí. Sí, sí, me he ido bien con mis novias, ¿para qué? Sí, súper nerviosas todas. Yo también me pongo nerviosa porque es el día. Claro. Entonces tengo que estar ya, que quede bien, pues, ¿no? Que quede. Gracias a Dios sí he tenido a mis novias que han estado contentas. ¿Tú crees que es más difícil trabajar con una novia que con una persona, por ejemplo, que se va a un matrimonio o una persona simplemente que se quiere ver bien, ¿no? En realidad, cuando mis clientes vienen y tienen una entrevista, una reunión, una fiesta, ellas son muy exigentes. Entonces yo trabajo igual, ¿no? O sea, la misma función es para todos. El objetivo es que vayan tranquilas, contentas, que salgan bien. Que estén conformes con el trabajo, sí, que le has hecho. Sí, entonces sí, están, todas se van menos mal felices. ¿Tienes clientes varones? Varones... Sí, tengo algunos, pero no me enfoco mucho a los varones. Mayormente trabajo con mujeres. En tema de paquetes, por ejemplo, de novias, viene el novio, sí. El novio está ahí, a él sí, pues hay que hacerle también un maquillaje, un pre, ¿no? Entonces, también se le atiende, o sea, él también entra dentro de nuestros paquetes que tenemos. También está el novio. También está el novio. Pero en tema de cortes, vamos a decir, ya no, yo no voy por ese. Ahora existe, por ejemplo, el barber shop, ¿no? Que está. Claro. ¿No? Entonces ellos más como que ya. Sí, ahora el hombre le gusta ir al barber shop. Sí, entonces mis novios, los novios sí, de hecho que su corte, su facial, ¿no? Sus arreglos, todo está ahí. Claro, justo ahí estamos viendo un video de un maquillaje. ¿Este maquillaje es para una novia? Sí. Es para una novia clásica, vanguardista es ella, un maquillaje que ahora pues está de moda en este 2019, vamos a decirlo, ella viene otoño, ¿no? En otoño se está dando los colores dorados, los tipo ladrillo, ¿no? Entonces ella es una novia justamente vanguardista, que no lleva ni muy fuerte los colores, ni tampoco muy suaves, ¿no? A término medio. Algo natural. Entonces, hay personas, hay mujeres que les gusta maquillarse muy fuerte, ¿no? No sé, sí. Y al final no se llega a ver muy bien. Sí. Lo que pasa que depende. Por ejemplo,
una novia, hay novias que sí se atreven ahora ya al maquillaje, o sea, se maquillan fuerte, están usando, por ejemplo, ahora hay mucho el glitter, que son brillos, ¿no? El smoke glam, que también lleva brillos, hay otro también, el maquillaje, el cut crease, ¿no? Perdón. Y ese es, vamos a decir, se trabaja bastante el párpado, las cuencas, y se lleva bastante, bastante brillo. Entonces, no es como antes, ya que la novia estaba muy recatada, ¿no? Ahora ya... También. Así como esta novia, por ejemplo. Sí, por ejemplo, ella tiene un maquillaje de una novia y también está ahí, quinceañera, un maquillaje más profundo. Las quinceañeras ahora quieren llevar eso, brillos. Brillos. Por eso es que se usa mucho el glitter, ¿no? Esa es la tendencia de ahora. Esa es la tendencia. ¿Y en cuanto a cortes? Cortes está, como le dije, el bob. Cortes bob. Está también los cortes, también medianos. También hay cortes medianos, también largos, está llevando ahora. Bueno, en lo que es en verano que hemos pasado, que ya está pasando, se ha sido bastante el corte bob pequeño, ¿no? Y ahora pues está llevando los cortes a medios, capas, que tenga movimiento. Lo que pasa es que los cortes, nosotros tenemos, o nosotros cuando estudiamos, cuando nos especializamos se nos dice esto, pues, ¿no? No puedes hacerle un corte a todas tus clientas, ¿no? No, porque no le va a quedar, hay que ver el tipo de rostro que tiene, la morfología de rostro. Entonces, de acuerdo a eso, uno tiene que analizar y examinar. Entonces, a esta persona le va a quedar de repente un corte de voz largo, un corte de voz mediano, un corte de voz pequeño, depende, ¿no?, del rostro, como le vuelvo a repetir. Entonces se analiza, se hace un análisis y se le hace el corte para que le vaya bien. Bueno, si no es que vamos a cortar a todas. A todas por igual, no, claro. Sino que hay que basarnos en su rostro. ¿Y en cuanto a los colores? Ahorita están las mechas, por ejemplo, las mechas Vaya Lash, las mechas Sombré, las mechas Tiger Eyes, son las mechas que están ahora de tendencia, pues, ¿no? Las Hombre van con las Tiger Eyes por ahí porque son colores más suaves, más cálidos, como los cobrizos, ¿no? Y bueno, también los tonos rojos está saliendo ahora. ¿Tonos rojos? Tonos rojos también, porque ya viene la temporada de otoño, entonces ya como que esos colores ya están entrando nuevamente. Realmente es una variedad este mundo del estilismo. Uy, tienes que tú estar capacitando. Sí, ¿cada cuánto tiempo tú recomiendas que uno se debe de capacitar? Bueno, cada 3-4 meses hay que estar en constante capacitación, que salen muchas cosas, son muchas cosas que van cambiando, van saliendo, nuevas tendencias, y hay que estar ahí. Cada 4-5 meses uno se capacita. Yo al menos tengo así mis capacitaciones, tengo novias, en lo que es mechas, cortes, estoy siempre ahí. En lo que es uñas también, las uñas hay que estar. Ya. Ahorita ha salido un montón en tema de uñas, por ejemplo. Sí, claro, ¿no? Ha salido uñas 3D. ¿No? 3D, 4D, están las Sombré, están las Baby Boomer, que es el boom ahorita, pues, ¿no? Están las encapsuladas, entonces, es un montón. Entonces hay que estar, pues, ahí. ¿Cuánto te toma de tiempo, por ejemplo, hacer esas uñas 3D? Las 3D te toma unas hora y media, 2 horas. Wow, ¿y un pintado normal cuánto te demoraba? Un pintado normal, unos 20 minutos. Ahora 15 minutos. Es una hora y media. O cuando trabajo. Haces pies y manos, te dura 45 minutos a una hora máximo, si hay que hacerles un diseño, ¿no? Claro. Pero sí, las uñas mayormente acrílicas, Baby Boomer, gel o Van Strot, las que están ahora en tendencia, te dura 1 hora y media, 2. Más trabajo. Hay que ponerles, ¿no?, pedidería. O sea, ahora las uñas son más extravagantes, las usan así más. También en los pies, también he visto que se hacen uñas 3D. Bueno, en el verano he visto, por lo que uno anda en sandalias, ¿no? Claro. Sí, ahora está, por ejemplo, las 3D, que esos son unos diseños en alto relieve, uh-huh, que se hace a base de producto acrílico, ¿no? Y sí, eso está muy de moda, como las One Stroke, que es con pincelada, esas hay que diseñarlas y tiene sus efectos, ¿no? Como que en alto relieve, por eso es que se le llama así One Stroke. Eso sí, es a mano, hay que hacerlo a mano, hay que pincelear ahí. O sea, sola, aparte de ser estilista, tiene que ser todo un artista, sí, del dibujo también. Sí, 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 para eso sí. Sí, es que es un arte, el estilismo es un arte. Es un arte y es muy bonita la carrera, ¿para qué? Y es bastante completa también, ¿no? Porque trabajas, sí, aparte del rostro, también manos, sí, uñas. Por ejemplo, a mí, mis clientas piensan, a veces cuando con nuevas clientas me preguntan, me dicen, pero
No, le digo, yo estoy enfocada en todo, o sea, mi trabajo es todo en la peluquería. Pero sí, si van a comprender que tengo más trabajo, por ejemplo, es más novias, ¿no? Maquillajes. Pero igual, todos estamos preparados para todo. Están preparados para la guerra. Sí, hay que estarse, como se dice, especializándose siempre, siempre. Claro. Siempre. Y dime, las tendencias que llegan acá al Perú, ¿normalmente de qué país llegan? Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Brasil también, los tonos que están. Por ejemplo, el maquillaje bastante viene de Brasil, los temas dorados. Por ejemplo, ahora que está viniendo los temas azules, colores azules, parece otoño, ya se viene el tema de maquillaje, vamos a hablar, en colores azules, colores ladrillos, naranjas. También están tonos rosas, ¿no? Es dependiendo cómo combinar y cómo desea también la persona, ¿no? Cómo claro. Desea el cliente, pero sí. Por ejemplo, también mayormente viene, pues, Estados Unidos, ¿no? Ahí están las modelos. Está el boom, ¿no? Entonces, sí, ellos siempre están, hay que estar checando también, pues, ¿no? Siempre. Claro entonces, que sí. Vamos a ver unas imágenes que nos has traído. No sé si producción ya las tiene preparadas. Ahí está. Ahí justo está la quinceañera que estábamos viendo. Ese peinado, por ejemplo, que también ha salido muy de moda, ¿no? Sí, ahora los peinados algo están simple. Más simples. Ya no es como que un recogido acá y no, ahora es más simple. Incluso en varones, el peinado despeinado, que yo le llamo así porque es como que no terminas peinando, sino te haces y ya está, sí. ¿No? Es sí, totalmente simple ahora. Ahora tú te pones unas cuantas ondas, por ahí te coges el cabello, o unas trencitas, porque ahora está el moño o el peinadito con la trencita, ¿no? Ese es el que llevan ahora mayormente. Claro, por ejemplo, yo soy de las personas que yo tengo que llevar el pelo bien recogido para sentirme cómoda. Pero yo he visto chicas ahora que se agarran el cabello, se hacen su moño, y yo las veo totalmente despeinadas, pero ellas se ven hermosas. Sí. ¿No? El cabello ahora se lleva más desordenado. O sea, ya sí, no, ¿no? Está tan sujeto, tan ahí con la... No, ahora ya es más desordenado, más fresh. ¿Y a qué se debe eso? Es la tendencia. Es así, a raíz que salieron las mechas Bayalash, que hay que lucirlas, ¿no? Entonces es como que ya en un cabello sujeto unas Bayalash no se van a notar. Pero hay un cabello suelto, de repente por ahí con una sonda, porque las bayalas se ven muy bien en unas ondas. Entonces como que lo llevas más suelto y parado también para mostrar tus mechas, pues, ¿no? Entonces yo creo que se debe también a eso, ¿no? Ahora, último he visto normalmente las clásicas mechas, pues, creo que viene de arriba para abajo, ¿no? Acá abajo como que se ve más... Sí. Ahora es al revés, creo, ¿no? No, en realidad, bueno... Esas mechas que usted me hizo eran hace años atrás, que sí estaban. Ahora nuevamente están regresando, porque antes de esas han estado las mechas que era a mitad de... Bayela se le llama unas mechas que es como el maquillaje, o como que difuminas mucho. Degradado. Va disminuyendo y va bajando ya. Lo mismo pasa en el cabello. Es como que de acá inicia suave, suave, suave y va bajando fuerte. Y va más fuerte. Entonces como que una difuminación ahí. A eso le llamamos bayalash, ¿no? Uh-huh. Que es una técnica de barrido, se le llama. Porque no encuentras tú exactamente en dónde comienza la mecha, ¿no? Pero sí donde termina, obviamente, pero no donde comienza. No puedes tú notar. Entonces esa técnica se les llama bayalash. Y bueno, entonces el tema de cuidado del cabello, por ejemplo. Es importante, sí. Cuidarse el cabello, cuidarse el rostro también, claro. Las limpiezas de cutis, sí. No solamente por un lado estético, sino también creo que por un lado de salud, ¿no? Sí. El tema de cabello, hay que tener, si ya tienes un cabello trabajado, un cabello que ha sido colorado, ¿no? Tienes tintura en ello, sí, hay que hacer los tratamientos. Hay muy buenos productos para hacer los tratamientos, hay ampollitas para fortalecer el cabello, porque de todas maneras un cabello cuando ya está trabajado se deshidrata un poco, entonces eso es la realidad, no es que no va a pasar, sí pasa, entonces uno tiene que ya indicar a su cliente y decirle, mira, ya tu cabello estamos trabajando, entonces no es como un cabello natural, y pues unas ampollas, un acondicionamiento, siempre, siempre es bueno recondicionar el cabello. En tema de la piel, sí, es muy importante, ¿no? Imagínate, una novia antes de, tenemos que prepararla, hacerle su tratamiento facial antes de... ¿Con cuánto tiempo de anticipación tú vas preparando ya la piel? Una semana antes se va preparando, se hidrata, depende de qué tipo de piel tenga.
vamos claro. a decir si es una piel grasa, una piel seca, una piel sensible, de acuerdo al análisis que se le haga a la piel de la novia, uno tiene que darle el tratamiento adecuado. Entonces, una semana antes, porque requiere dos tratamientos en una semana, ¿no? Entonces, ya para el día, ya ella está preparada con el... El pie ya, la piel pone, está apta. Claro, entonces hay mascarillas, se le esfolia, se le hidrata, como le digo, de acuerdo a qué es lo que, cómo es la piel y qué es lo que necesita. Si es una piel grasa, entonces vamos a tratar el sebo, el piel graso que sacarla, estigmatizarla, que sea más tenue. Porque sí, pues las pieles grasas mayormente botan mucho brillo, entonces hay que tratar de evitar eso, ¿no? Entonces para eso ya tiene su tratamiento adecuado. Por eso es muy importante el análisis de la piel en la persona. No es que va así la maquilla, así no. Hay que analizarla, hay que decirle, mira, ¿sabes qué? Tiene este tipo de piel, vamos a hacer un tratamiento para que ese día esté. Porque a la final la novia está muy linda, pero con el estrés a veces hasta se le sale un barrito por aquí o no sé, es el mismo estrés. Entonces ella, ¿qué pasó? ¿Cómo lo borro? Sí, entonces hay que tratarlas de relajar, sí, hay que tratarlas de relajar bastante. Las novias son muy, 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 están muy tensas, muy nerviosas. Como que algunas también son más relajadas, tranquilas. Pero la mayoría sí, son novias que hay que tenerla bastante paciencia, hay que entender, hay que conversar. Un estilista no solamente es estilista, sino que ser un poco psicóloga, un poco amiga, confidente, ¿no? Claro. Y dime, en cuanto a los productos que tú usas, porque hemos visto en muchos casos, pues por ejemplo, hay lugares de dudosa procedencia, ¿no? Donde va y se maquilla y uno no sabe en realidad qué es lo que te estás poniendo en el rostro, ¿no? Sí. Eso sí es cierto. Hay muchas personas que, como dice el dicho, te venden gato por liebre, ¿no? Exacto. Y es verdad. Nosotros, como Intriga Salón, nos enfocamos en dar un buen producto. Siempre he tenido esa forma de pensar yo, de que lo mejor tengo, es dar lo mejor a mi cliente, porque de esa forma se va a quedar conmigo. Las personas saben, las personas se dan cuenta qué producto tú le estás poniendo. Ellas saben, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, en tema de mis maquillajes, de mis tratamientos, siempre es un producto, muy buen producto, con producto profesional que se trabaja. Sí, a veces me dicen, pero ¿por qué tú? Sí, le digo, es que yo prefiero trabajar con un buen producto porque así obtengo mi cliente, gano mi clientela y también mi reputación. Claro. Porque ¿de qué sirve que yo le diga, mira, te puse esto y no fue así, puse otra cosa? Entonces, no quiero mentir. De frente, prefiero invertir en mis productos y darle una buena atención a mi cliente que se vaya satisfecho. Yo trabajo con los productos buenos, muy buenos. Trabajo con Morph, ¿no? Que son, trabajo con MAC, NYX, o sea, todos los productos profesionales. En maquillaje no vas a encontrar un mal producto. ¿Por qué? Porque, como le vuelvo a repetir, son mis novias, son mis quinceañeras. Y obviamente tengo que dejarlas bonitas y trabajarlas con un buen producto que le dure, pues, ¿no? Porque el producto también depende, o sea, depende del producto, la duración del maquillaje. Claro, porque se ha visto caso, por ejemplo, de personas que se han puesto rímer y han tenido infecciones en los ojos, ¿no? Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado. Y hay que ver en el tema del cuando ya está pasado, a veces no, tú tienes mucho tiempo ahí un producto, no, máximo 4 o 5 meses, porque es que pon el uso de, por ejemplo, en sombra, pero los rímel 2 meses, ya, y como vas también usándolo con frecuencia, también se termina, o sea, no puedes tener un producto ahí más de medio año, ¿no? Productos sí, hay que cambiarlo constantemente. Las cremas también, las cremas de para el tema del rostro, estamos trabajando el rostro, es piel. Si bien esto es un tema estético, todo es estético, pero de todas maneras la crema va a entrar en los claro. poros. Al momento de que uno hace el tratamiento, logra ingresar en los poros. Entonces también se tiene que tener en cuenta eso, ¿no? Las cremas tienen que estar bien preparadas, ¿no? Claro, siempre, amigos, tienen que tener mucho cuidado con las cosas que uno se lleva en el rostro, porque es como tú lo has mencionado, de todas maneras va a entrar al poro y puede causar algún problema. Así que siempre hay que tratar de buscar buenos profesionales con buenos productos. Sandra, un gusto haberte tenido con nosotros. Gracias, realmente. Gracias. Muchísimas igualmente. Gracias por haber venido. Te doy las cámaras de Onda Digital para que me des tus redes sociales, tus números, ¿cómo te ubico? El WhatsApp es 9476-45273. Me encuentran como Intriga Salón en el Facebook y en Instagram estoy como intrigas.domicilio.
Ahí está, ya aparece en pantalla. Ahí está también las redes sociales. Intriga.domicilio. Ya saben, si ustedes quieren, no tienes necesidad ya de salir de tu casa, ¿no? Sí. Para verte hermosa. Intrigas va a tu casa. Intriga Salón, nada más te comunicas, sacas tu cita al horario que tú dispongas, ¿ves? Hasta las 2 de la mañana, 3 de la mañana pueden ir a atenderte, ¿no? Sí. Y sobre todo a las novias también que estén próximas a casarse y quieren verse hermosas en este día tan especial, qué mejor que Intrigas Salón. Muchísimas gracias. Gracias a ti, muchas gracias. Bien, nos vamos a una pausa comercial y volvemos.